yo creo que la posición del Gobierno es muy clara, la ha definido el presidente en el Congreso de los Diputados y ya también durante estos días, ¿no?, hemos estado trasladando cuáles son nuestras aspiraciones, posibilitar el reencuentro, llegar a un punto en donde sea posible mejorar la convivencia entre los catalanes y de los catalanes con España, y los límites del Gobierno siempre desde el primer momento han estado muy claros y por tanto son los que conocéis. ¿Y una consulta no vinculante? No, yo creo que el presidente dejó muy claro que en este momento el planteamiento del Gobierno es intentar explorar fórmulas viables que nos permitan encontrarnos y por tanto hay que darle tiempo a esa negociación y gestionar, ¿no?, todas esas situaciones de una manera correcta, de una manera, yo diría que inteligente, para que nos permita entre todos llegar a ese punto de encuentro. Eso es de lo que se trata, por tanto nosotros convocaremos la mesa como está previsto y yo creo que eso nos permitirá ir generando confianza para poder avanzar. ¿Cuándo? Bueno, se dijo, me parece, ¿no?, que sería probablemente después del verano, eso es lo que se trasladó por parte de la reunión que mantuvieron ambos presidentes, con independencia de que la comisión bilateral estatutaria se pueda reunir a lo largo del mes de julio, como también parecía que tenían previsión.